apariencia de algo. Y la estructura vamos a definirlas en dos. Noten que son parecidas, lo único que va a cambiar es el do y el das. El do lo utilizamos para cuando queremos inquire, informarnos, cuando queremos nosotros por ahí darnos cuenta de cómo luce algunas personas, y das más personal, cómo luce una persona, ya sea del sexo masculino o del sexo masculino. Entonces, look like es lucir, cómo luce la persona, look like. Primer ejemplo que nosotros tenemos acá es una pregunta: What does she look like? ¿Y cuándo es que esta pregunta aparece? ¿Cuándo yo esta pregunta la voy a hacer? Es cuando se está hablando de una persona de la cual nosotros no tenemos mucha información, de la cual nosotros no conocemos. When we're talking about someone that we never heard about, when we have no idea who are they talking about. So that's why we ask this question. In case, if it's a he, we say, hey, and what does he look like? ¿Y cómo luce? Y ahí viene la descripción. Ahora, en esta descripción, nosotros ya en clases anteriores hemos visto appearance y personalities. Entonces aquí lo que vamos a describir es cómo la persona luce. Y recuerden que la apariencia, más que todo, es apariencia física. Y muchas veces también se puede también preguntar cuándo son rasgos de conducta o rasgos sobre ciertas áreas. Pero veamos el ejemplo. What does he look like? Y podemos comenzar nosotros a describir la persona siempre utilizando remember adjectives and nouns, okay? Más que todo adjectives, as many as possible. Cuanto más adjetivo te conoces, mucho mejor puede dar una descripción de algo. Veamos el primer ejemplo. He is a medium high young boy. Comenzamos con la primera descripción de ese personaje del cual estamos hablando. En este caso es de un young boy, de un joven. Entonces, medium high es un solo adjetivo. Medium high quiere decir una estatura mediana. Recuerden que hay estaturas altas, medianas, bajas, y hay super altos también. Entonces, para poder definir qué altura tiene, nosotros decimos, oh, he's a medium high young boy. Ya tenemos una idea de más o menos cómo la persona. Pero luego le agregamos descripción sobre su cabello y decimos with a short curly brown hair. Entonces, como decía en la clase anterior, fácilmente nosotros podemos detectar, vamos a ver de quién se está hablando cuando nos dan una definición de esta línea. Vamos con el segundo. Nos referimos cuando usamos she, bueno, Ross. Nos referimos a ella, nos referimos a una dama, a una señora, a una señorita. Y puedo preguntar, hey, what does she look like? Porque se está hablando de alguien, pero como decía al principio, no tenemos idea de quién es. Y pregunto, what does she look like? Y comenzamos describiéndola de otra forma. Oh, she's a tall, pretty girl. Look, she's a tall, pretty girl. Dos adjetivos más el noun. Ella es una linda muchacha alta. Tall, pretty girl. Y termino la descripción con su cabello. Long, largo, straight, que significa liso, blonde, rubia. Entonces, noten esta descripción. Imagínense que en el grado, alguien está hablando de un alumno nuevo, de octavo grado, y bla, 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 y imagínense que todas las chicas tengan pelo negro, y entonces fácilmente alguien dice, oh, she's a tall, pretty girl with a long, straight, blonde hair. Entonces fácilmente se va a octavo grado, ahí está. Ahí se reconoce suficiente. ¿Por qué? Porque me dieron la descripción correcta. Porque cuando sabemos utilizar la frase